En el sexto punto, yo quiero, Fabio, que toquemos un tema un poquito extra fotográfico, pero que vale la pena tenerlo en cuenta. Y es, lo he llamado el momento de la toma y bueno, los posibles retoques que uno pueda hacer a través de clonación. ¿De qué hablo? Tú haces esta fotografía en un momento del año en el que están realizando aquí esta construcción. Entonces, ¿qué pasa? Que estos tubos, estas guaduas o todo esto que hay acá, a mí me hace bulla. O sea, como que yo veo la foto y digo, ay, no, esto como que no debería estar. Y esto es muy común de encontrar en fotografías de ciudad, en fotografías de iglesias, te vas a encontrar con andamios, te vas a encontrar siempre, a mí me pasa en fotografías de hoteles, donde hay elementos extraños que son temporales, que están puestos ahí y tal. Entonces, dos soluciones. La primera, ir en un momento diferente, ¿sí? Eso siempre considéralo. Volver, volver, volver. Y, por ejemplo, tú vas en Bogotá a la Plaza de Bolívar y es un lío hacer una fotografía ahí porque está llena de vallas, está llena de elementos, están construyendo, hay una feria, tal. Entonces, simplemente hay que ir en el momento adecuado. Me ha pasado en muchas ocasiones. Y la otra cosa es, no puedes ir en otro momento porque tienes que tomar la foto ese día. Entonces date garra, como se dice, tratando de hacer, de quitar todos estos elementos que hay aquí. Y te voy a mostrar un ejemplo muy reciente de algo que me tocó hacer en un hotel. Este video de acá, esto es una fachada que hice para un hotel y entonces quiero que veas aquí el postproceso. Fíjate, esta que tenemos acá es la foto original, tal cual me sale de la cámara. Pero en ese momento yo tenía que hacer la foto y no había quien me moviera este carro de acá. Parte de la fachada aquí estaba un poquito manchada, ¿no? Fuera de eso, esto está un poquito como descolorido acá, no está del todo bien pintado. Entonces aquí es donde viene el postproceso y las tomas. Entonces, por ejemplo, esta fachada está hecha con muchas fotos donde estoy con Pilar, la persona que me asistió este día, otra fotógrafa que participa mucho ahí en Camaradas. Y resulta que Pilar va con las luces, una luz Godox AD600, iluminando ciertos puntos. Y es lo que vas a ver ahora en lo que sigue. Mira, ahí hago una corrección de perspectiva. Y sí, corrijo un poquito el cielo, iluminación. Y mira cómo se van iluminando ciertas partes. Estas son fotos extra que voy haciendo. Y retoques como estos. Pa, quito el elemento que estaba. Y al final podemos ver como el antes y el después de la fotografía. ¿Sí? Entonces, siempre, siempre vas a poder mejorar la fotografía y todos esos elementos, todo este tipo de elementos, facilito los puedes retocar, quitar y no te van a hacer tanto ruido. Y si están muy graves, pues entonces esperar un momento y nada, y volver en otro momento. ¿No? ¿Qué dices? No, sí, tienes toda la razón, o sea, son detalles que uno no tiene pues a veces como presente, pero sí, sí pienso que se puede mejorar mucho la foto. Claro, claro que se puede mejorar y para eso tenemos el poder del retoque, de Photoshop, de si es un elemento pues que está haciendo ruido dentro de la foto, pues retocarlo. Eso es. Thank you.